Quasar TV, las noticias de Michoacán. Luego de fungir como gobernador interino durante 6 meses, Jesús Reina García fue reinstalado hoy como secretario general de gobierno en Michoacán. En conferencia de prensa, Fausto Vallejo, gobernador del estado, anunció la reincorporación de Jesús Reina y calificó como un acto de nobleza la acción de su colaborador. Me siento muy, en lo personal, muy complacido por la reincorporación del licenciado Jesús Reina. Es un acto de nobleza, es un acto de compromiso con Michoacán. El secretario de Gobierno, Jesús Reina García, agradeció la invitación que el gobernador le hizo para reintegrarse a su gobierno y manifestó su compromiso de trabajar en pro de la población. Jaime Mares Camarena, quien estuvo al frente de la Secretaría de Gobierno durante estos 6 meses, regresa al CEDEMUM, donde se desempeñaba como coordinador antes de tomar dicho cargo. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. El dirigente del PRI en Michoacán, Osvaldo Fernández, calificó como muy positiva la reincorporación de Jesús Reina García como secretario de gobierno en la administración del gobernador constitucional Fausto Vallejo Figueroa. La unidad de la mancuerna Vallejo Reina, que ha sido por demás exitosa, manifestándose en 5 puntos. Ganar la elección constitucional, construir un gobierno cohesionado para enfrentar la crisis heredada, enfrentar la crisis económica heredada y enfrentar la crisis de seguridad pública heredada, dar avances significativos en los temas sociales de Michoacán. El dirigente estatal del PRI consideró que Jesús Reina García se mantuvo distanciado de la escena política para respetar el regreso del gobernador Vallejo, lo que demuestra la madurez política del funcionario. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Los operativos de seguridad en la Tierra Caliente y Costa de Michoacán se llevan a cabo junto con una estrategia para reactivar la economía y las actividades productivas. Paralelamente, el gobierno de Michoacán anunció que en breve comenzarán las inversiones públicas que prometió en su reciente visita el presidente Enrique Peña Nieto. Están tomando las previsiones para que se lleven adelante las obras más emblemáticas, como es el aeropuerto, como es la ciudad industrial, como es el hospital de Apatzingán, como es mejorar las condiciones de infraestructura también de la Tierra Caliente. Estas acciones, sobre todo, van a generar movimiento económico y empleos, destacó el gobernador. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Tras el asesinato del que fuera alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, Ignacio López Mendoza, el dirigente del PRI, Osvaldo Fernández, lamentó los hechos y dijo que los riesgos son iguales para cualquier político, al margen de una afiliación política. Todos los partidos o todos los presidentes municipales están vulnerables a la ola que estamos viviendo. Eso no es privativo de ningún partido. Dijo no tener idea de cuántos municipios más serán incursionados con la presencia de las fuerzas federales, que hace 2 semanas llegaron a reforzar la seguridad en el exterior de Michoacán. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Quasar TV. El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez, desmintió al líder del PRI en Michoacán, Osvaldo Fernández, quien declaró que varios ayuntamientos de oposición se sumaban a ese instituto político. Aseguró que solo el alcalde de Sinsunzan, José Gerardo Villagómez, se fue al tricolor. Yo quiero puntualizar que quien solamente se fue, y no de ahora, sino desde el 2012, fue el alcalde como persona, Gerardo Villagómez. Los regidores, el síndico, el cuerpo del ayuntamiento, directores, ellos siguen completamente en el partido. Destacó que Movimiento Ciudadano rechaza totalmente la manera en que Gerardo Villagómez ha gobernado al municipio y denunció que para la obra pública está exigiendo a contratistas el 10%, además de cometer prácticas de nepotismo. Para Quasar TV, Karen Rivera. Miles de zombies, la mayoría jóvenes, incluso niños, invadieron las calles de Morelia este domingo al participar en la edición anual de la Zombie Walk 2013. Que salió del Jardín Morelos, recorrió el acueducto, la Avenida Madero y las plazas del Centro Histórico.
El tétrico desfile de los muertos vivientes es visto por sus integrantes como una forma de expresión, libertad, arte y cultura. Entre gritos, rugidos y lamentosos quejidos, la marcha cumplió uno de sus principales objetivos, que es recolectar alimentos no perecederos para ayudar a quien menos tiene, divertirse, distraerse y entretener a los espectadores. Para Acosar TV, Karen Rivera. Con recursos estatales y federales gestionados a través del rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara Guerrero, así como del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, en beneficio de la Facultad de Veterinaria, se inauguró la Clínica Veterinaria de Grandes Especies. Aquí se van a dar servicios internos y externos para pacientes que así lo requieran, que dependiendo del padecimiento que pueda tener el paciente, pues se le atienda precisamente por los titulares de la clínica, acompañados de los residentes, de los estudiantes, para que ellos, a través de la teoría y la práctica, generen su conocimiento. Fausto Vallejo, en compañía de Salvador Jara, así como el director de la Facultad de Veterinaria, entre otros funcionarios, realizaron un recorrido por las instalaciones a la que se le canalizaron recursos. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Quasar TV. Quasar TV, las noticias de Michoacán.